Ferijá. Capítulo 8. Ferijá, te encargarás de la mesa de cumpleaños, ¿de acuerdo? ¿Ferijá? ¿Ferijá? Esto es increíble. Buenas noches, su mesa está lista. Pasen por aquí. Por aquí, por favor. ¿Ferijá? ¿Qué haces? Estimados amigos, la siguiente canción es dedicada para el dueño de nuestro hotel, el señor Haldún, y su querida esposa, la señora Sanem, por su aniversario. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me lo habías dicho? Danos la carta o tu jefe se molestará. También he trabajado en los negocios de mi padre. Ya sé cómo es. Espera. Entonces, ¿es de tu papá el hotel? Mira, son los padres de Ferijá, hoy es su aniversario. Ya veo. Sorprendente. Bueno, iré con ellos. ¿Por qué no elegiste otro sitio para celebrar? ¿Ferijá, sigues aquí? Sí, todavía. ¿Y tus padres? Les dije que sigo en la universidad. A veces una mentira pequeña puede arreglar muchas cosas, ¿cierto? ¡Feliz aniversario! Te lo agradezco. ¿Cómo estás, Ferijá? ¿Ya te adaptaste a tu nuevo trabajo? Sí, gracias. Hago mi mejor esfuerzo para que se sienta orgulloso. Felicidades otra vez. Gracias. Que disfruten la noche. Estoy segura que será una noche fabulosa. Mi esposo está aquí, se llama Risa Vilmaz, lo apuñalaron. ¿Sabe dónde se encuentra él? Urgencias está allá, pregunte ahí. Gracias. ¿Urgencias? Por allá. ¿Dónde está eso? ¡Ah! ¡Vamos! Tu hotel es muy hermoso. Me alegra que te guste. Pero creo que ya lo conocías, ya que decidiste venir a celebrar aquí. No había venido aquí. Me hablaron de él. Es lindo. Y tuve la oportunidad de conocer a tu familia. Tu madre es hermosa. Y
¿Cuándo la conoceremos, Ferija? ¿Tan rápido? No estoy segura de eso. Y ahora estoy trabajando. Vamos, no tardarás mucho. Y... quiero aprovechar la coincidencia. También podemos felicitarlos por su aniversario. Ahora no es oportuno. Hande, no sabes nada de la vida laboral. Cuando trabajaba, a mi padre le molestaba ver a mis amigos conmigo. Se trata de disciplina. Será en otra situación. Bien, les tomaré su orden. Mamá, ¿le pasará algo malo? No, no le pasará nada malo. Madre, al menos deja que te tome la presión, ¿sí? Alá, te lo suplico. ¿Quieres algo? Alá, te lo suplico. ¿Un poco de agua o té? ¿Qué quieres? Llama a tu hermana. Levantemos las copas para brindar por la festejada. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Es porque cumples un año más? Nunca olvidaré este cumpleaños. ¿Quieres que me vaya? No, me malentendiste. Yo no... Estás nerviosa, lo veo. Esto ha sido algo incómodo. Fingir que no somos novios es difícil. Si me voy ahora, ¿te molestaría? Ni siquiera hemos partido el pastel de cumpleaños. Haré algo radical en esta fabulosa celebración. Un cumpleaños sin pastel. Nos vamos. Todos juntos. ¿Están por traer el pastel? No puedo comer pastel ahora. La comida estuvo excelente. ¿Nos puedes dar la cuenta? Bien. ¿Estará Ferija? Siéntate, yo voy. Buen provecho. Gracias.
Buenas noches. Señores, feliz aniversario. Muchas gracias. El lugar es hermoso. Hoy es mi cumpleaños. Lo celebramos aquí. ¿De verdad? Qué bien. Sus meseras son... Felicidades, síguenla pasando bien. Emir, olvidé pagar la cuenta. Por ahí se hizo cargo. ¿Los conoces? No, en realidad. Nos vemos, Feriha. Oh, pero olvidé mi bolsa. Ya la tenemos. Vámonos. Feriha, ya puedes irte. Yo hablaré con el señor Sihan si es necesario. Se está haciendo tarde. Se lo agradezco. Veinte llamadas, Mehmet. Homer, ¿quieres que te lleve a la cafetería? ¿Quieres un pan? ¿Por qué robaste ese auto? Si no hubieras chocado, mi padre estaría en casa. No habría salido. Ve con tu hermano. Habla con él. Como ya le había dicho, señor, el tratamiento es muy largo. Lleva su tiempo. Tenemos que esperar. Mamá, ¿qué pasó? Apuñalaron a tu padre. Lo encontraron solo. En el taxi. Dicen que perdió sangre. Dicen que estaba solo en medio de la nada. ¿Y cómo está? Homer. Homer, cálmate. Ven aquí. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡No quiero! Oye, ¡déjame! Calma, tranquilízate. ¿Está bien? Por favor, cálmate. Tranquilo. Por favor, Homer. Tienes que ser fuerte. Lo siento mucho, de verdad. Pero no puedo irme. Tienes mucha razón. Es mi culpa. Anda, vamos con mamá. Emir. ¿Estás bien? No. Andé. Ven conmigo. Vamos. Puedes irte, tranquilo, me haré cargo de ella. No, te esperaré. No, llevaré a Jandé a su casa y luego me iré a la mía, ¿de acuerdo? ¿Seguro que no quieres ayuda?
Sí, nos vemos después. Está bien. Vamos, tranquila. Relájate. Ande. No pasa nada. Estoy aquí. ¿Siempre estarás conmigo? ¿En mis peores momentos? ¿Cuando estoy llorando? ¿Gritando? ¿Vomitando? Andy. Andy, yo... Yo estoy... ¿Tú estás aquí? Pero él no. Él está con ella. Aún estando conmigo, está con ella. En mi cumpleaños robó la atención. Feriha fue la estrella de nuevo. Su madre, su padre, la familia perfecta. Y... viendo todo eso con admiración. Emir. Está bien. Está bien. Está bien. Por favor, tranquila. Vamos. ¿Dónde estabas? Dime. Mamá te ha llamado por horas y yo también. ¿Por qué no contestabas? ¿Crees que eres especial porque estás estudiando? Pero no, ya no será así. Hablaré con mi padre y de ahora en adelante él y yo iremos por ti. Son las 11 de la noche y no sabemos dónde estás. Estás siendo muy irresponsable últimamente. Remet. Ya basta. Es mi culpa. Todo lo que ha pasado es por mi culpa. Todo sucedió por mí. Tú lo sabes bien. Mi madre lo sabe. Hasta Homer lo sabe. Y mi padre me culpa. ¿Y si algo le pasa a yo? No le pasará nada a papá. Mehmet, mírame. No hiciste nada malo. Bueno, sí hiciste algo, pero no a mi padre. Tú te lo hiciste. ¿Ahora lo harías? Si tan solo... lo hubiera sabido, ¿lo habrías hecho? Te estás engañando, Feriha. Me equivoqué deliberadamente. Mi papá está pagando el precio. Thank you.
preguntarle. ¿Hay noticias? Doctor, ¿sabe algo? Buenos días. Despertaste tú sola. Interesante. Mi cuerpo se está adaptando. ¿Dónde están los periódicos? Ordené una revista. No entiendo, no los han traído. Llamé a la conserjería, pero no contestaron. ¿Qué? ¿No están en casa? No sé, no nos dijeron nada. Entonces no tenemos conserje. Pensé que Ferija era la única irresponsable, pero parece que es contagioso. No puedo llamarles y preguntar en dónde se encuentran todos. Puedes llamarle a Ferija si quieres. Es raro que no estén, tal vez pasó algo malo. No quiero. ¿Por qué la llamaría? No tengo ganas de hablar con Ferija. ¿Y dónde está mi padre? Salió. ¡Ah! ¡Kansu! No creerás quién estuvo en el hotel anoche. Un grupo interesante. Fue el cumpleaños de una de las amigas de Emir. ¿Qué? Nos felicitaron por nuestro aniversario antes de irse. Él se portó como un caballero. ¡Papá! ¿Dónde te apuñalaron? ¿Te duele mucho? ¿Qué cosas dices? Ven aquí. Risa, ¿cómo te sientes? Estoy bien, Sera. Gracias, Ala. No te preocupes. ¿Qué dijo la policía? ¿Le pasó algo al taxi? ¿Qué sabes? ¿Has visto a Basil? Ay, Risa, estamos devastados. Y tú ya estás hablando del taxi y de Basil. Papá, no te preocupes. El taxi está muy bien. Basil se encuentra en la estación de policía. ¿No hay nadie en los apartamentos? Ay, Risa, ahora hablas del edificio. Cariño, por favor, llévate a Homer de aquí. No, papá, me quedaré aquí contigo. ¿Y entonces quién me ayudará con el apartamento? Es cierto. Ve a ayudar a tu hermana. El edificio está en tus manos. Te ayudaremos para que te recuperes pronto, papá. Bien, tengan cuidado, hijo. Toma la mano de tu hermana, ¿sí? Nos vemos. Debí haber escuchado lo que me dijiste. No me mires así. Ya terminó. Gracias, Alá, por eso. Gracias. ¡Kansu! ¡Iré a ver a Tulín! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tomas una clase y ¿no estás exagerando un poco? Pudiste llamarme por teléfono. Podría haber llegado al hotel en 15 minutos. Ya veo. Parece que hablarás de esto por un mes. ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no me avisaste? Ya te dije que nos saludaron cuando se iban. Y tú sigues repitiendo lo mismo. ¿Y me hubieras dicho si lo hubieras visto antes? Escucha, si lo hubieras hecho, tal vez lo hubiera podido conocer esa noche. Kansu, ¿qué habría pasado si lo hubieras conocido? ¿Una fotografía querías? Vaya, fotografía. ¿Entonces crees que solo me podría tomar una foto con Emir Sarrafoglu? ¿Conocerlo no puedo? ¿O poder ser su amiga?
Malentiendes todo lo que digo. Ya tengo miedo de hablar contigo, Kansu. Porque me insultas cada vez que sale una palabra de tu boca. ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Y no quiero que faltes a clase por ver películas. ¿Vamos a cenar? No, tratar de conquistar el mundo. Haciendo la entrega de la mañana a la hora que te place. Mi papá está en el hospital. ¿Qué dices? Trabajaba en un taxi en la noche para pagar la deuda de Mehmet. Lo apuñalaron. Ferija, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien? Estoy. ¿Estás cómodo así, Risa? Sí, sí. Descansa. Gracias, Alan. Acércate. Anda. Papá, voy a solucionar esto. Me redimiré. Primero, arregla tu vida, hijo. Hazte un hombre. Con eso será suficiente. Debiste avisarme. Estuve sola toda la noche. Ayer celebraron su aniversario mi padre y Sanem y ella lo controla. Estuve sola toda la noche. Te hubiera acompañado. Ya lo he hecho antes, Ferija. Pude quedarme contigo. No es como los hospitales que conoces. Tuvimos que esperar en el pasillo. Aún así, te hubiera hecho compañía, Ferija. Lo siento, pero no te diré que lo haré la próxima vez. ¿Qué haces? Padre, descansa. Está listo para irse si así lo quieren. Está saludable. Lo dejarán salir en un rato. Todavía pregunta por el apartamento. Ay, toda esa gente. Todos están esperando a alguien. El dolor está por todos lados. Carl.
cariño, todo está bien. Ya pasó. Tranquilo, no estés así. No te preocupes. Besará su mano y todo se solucionará. Así será. Esas heridas no cerrarán tan fácil. Ya no soy un niño. No trates de engañarme. Adivina quién estuvo en el hotel anoche. Emir. ¿Puedes creerlo? Es increíble. Hasta los felicitó por su aniversario antes de irse. Seguimos sin poder encontrarnos por cuestión de minutos. Sanem me hizo enfadar de nuevo. ¿Sabe lo importante que es para mí? No le importa. No me avisó que estaba allí. ¿Qué tan importante es? Gansu. ¿Qué tan importante es Emir para ti? Te ves muy bien. ¿Cuándo regresaste? Hace un rato. ¿Jandé se encuentra bien? No sé cómo esté ahora, pero anoche no dejó de vomitar. Es extraño que se haya puesto así. No bebió demasiado. Espero que esté bien. Iré a visitarla ahora. Aún no he podido darle su regalo y quiero hacerlo. La llamé en la mañana y estaba dormida, así que vine a hacer tiempo. No, nadie te ha llamado. He estado aquí desde hace rato. Le llamé a Feriha y no contestó. Supongo que no ha visto su teléfono porque no ha llamado. Bueno, es trabajadora. No debe ser fácil ser mesera. Salió tarde porque se quedó a lavar los platos. Qué noche. Me sorprendió ver a Feriha vestida de mesera. Sí, yo estaba igual que tú, pero tenías que haber visto tu rostro. Te veías muy confundido hasta que viste a su madre. Feriha es especial. Trabaja en el hotel de su padre, pero como cualquier mesera. Lo sé por experiencia. No es nada fácil empezar desde abajo para que las personas te tengan respeto. Lo es. Estoy impresionado. ¿Tú qué sabes? ¿Has trabajado alguna vez? Solo te diviertes. Oye, si sigues hablando así, me vas a hacer llorar. Creo que es mejor que me vaya. ¿Saldrás con Feriha esta noche? No lo sé. La llamaré ahora. Muy bien. Hablamos después. ¿Qué importa? No se trata de qué tan importante sea. Solo es algo de color en mi aburrida vida. ¿Solo eso? ¿Algo de color? Eso no lo sé, Feriha. ¿Por qué insistes con esa pregunta? Emir. ¿Quién es? Feriha, contesta el teléfono. Sí, dime. ¿Cómo estás, amor? Te llamé anoche, pero no contestaste. ¿Qué haremos hoy? Tengo algunos planes. Está bien, después me dices. Te llamaré más tarde. Supongo que no puedes hablar. Así es. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Me tengo que ir, Gansu. Homer me está esperando. ¿Quién era? Un amigo de la universidad. ¿En serio? Entonces, ¿por qué hablabas tan raro? Era como si hablaras con tu novio enfrente de tu mamá, tratando de que no se diera cuenta. Es que estoy pensando en mi padre, es eso. En fin, nos vemos. Nos vemos.
está enfermo. No puedo salir esta noche. Despacio, Risa, despacio. Acércate. Despacio. Con cuidado. Tranquilo, Risa, con cuidado. ¿Por qué se estacionó el auto así? Por aquí, con cuidado, cuidado. Subiré por el otro lado. ¿Sí, Mehmet? Ya llegamos. Sal un momento. Mehmet, hijo, ¿puedes pasarme eso? Déjame ayudarte. Despacio. Despacio. Así es. Vamos. Así es. Despacio. Despacio. No puedo caminar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está Ferija! ¡Vamos con ella! Despacio. Así es. ¿Por qué el elevador no baja hasta nuestro apartamento? ¿Puedes bajar las escaleras? Claro que puedo. Mis piernas todavía funcionan. Gracias, Alá, por eso, sí. Mehmet. Despacio, Risa, con cuidado. ¡Ay, ay, ay! Oye, vas a hacerte daño. Gracias. De nada. No te preocupes, estaré bien. Escucha, Coray. ¿Eh? Estoy aburrida. ¿Por qué no vamos a la piscina? Pero vine para que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? Por tu regalo de cumpleaños. ¿Y si te digo que no quiero recordar nada de eso? Diría que exageras. ¿No crees que lo de anoche fue extraño? Andé. Tu obsesión con Ferija te está volviendo loca, te está enfermando. Te mencioné tu regalo. Te dije que nos fuéramos. Mírate. No puedes pensar en otra cosa más que en Ferija. ¡Espera! Está bien. Tienes razón. Coray. ¿Qué me compraste? ¿Mm? Bien. Iré a cambiarme de ropa. ¿Y cómo se llevan Kansu y tú? Me estoy esforzando. Pero cuando pienso que estamos bien, surgen nuevos problemas. Siempre sucede algo y aumenta la tensión. Kansu es de carácter difícil. ¿Difícil? Querrás decir imposible. ¿Sigue molesta por el asunto de la escuela? Eso no le importa. Si no la presiono, no estudia. Nuestra princesa tiene nuevos problemas. Si no fuera por Haldun, ya estaría considerando no interferir con ella para nada en sus asuntos. Qué pena.
pero debes tener paciencia. Hola. Hola. ¿Acaso vas a montar? Así es, me ayuda a relajarme, tranquiliza mi alma. Amamos a los animales, ¿verdad? Lara, sería bueno para Kansu que la incluyeras en ese deporte que practicas, en especial si es bueno para el alma. Nuestro club es de profesionales. No pueden ir principiantes. Para que Kansu quiera salir de la casa para ir a montar, se necesita más que un milagro. No es bueno para ella quedarse tanto tiempo en casa. Podría afectar su forma de pensar. Claro que no. Pero no tiene muchos amigos. Parece que Feriha es la única y aún con ella no es tan cercana. De hecho, ¿y si saliera con Lara alguna vez? Sería bueno para ella. Bueno, mi hija es sociable, así que no te molestes si ella la cambia. ¿De verdad lo crees? Lara. Kansu no puede seguirme el ritmo. Ya me voy. Nos vemos. Está bien, cariño. Cuídate. Tulín, creo que debemos acercarlas. Tenemos que salir alguna vez juntas. Es una buena idea. Podrían complementarse. Una no sale de la casa, la otra no llega. Es una idea fantástica. Fui a visitarlo al hospital y no lo encontré. Cuando le pregunté a la enfermera, no sabía si estaba en ese cuarto, pero no había llegado todavía. ¿Y tú por qué no fuiste? Mira. ¿Qué es lo que se te ofrece? Buenas tardes. Vengo a ver a Unal Sarrafoglu. ¿Para qué asunto? Un asunto personal. Debo hablar con él solamente. El señor no está. Bien, lo esperaré. No puedes entrar, vete de aquí. Nos meterás en problemas con el dueño. Está bien, esperaré afuera entonces. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Cree que puede ver al señor Unal? Debe estar loco. Olvídalo. ¿Qué le pasa? ¿Tu regalo es una comida especial en el club hípico? Espera. ¿Es lo que creo que es? Feliz cumpleaños, Sandy. Muchas gracias. Hola, Lara. Es mi regalo. Vaya, impresionante. Le compras un regalo vivo a las personas que amas. Koray es solo mi amigo. Siempre ha estado conmigo. Es más cercano que mis mejores amigas. Bueno, eres muy afortunada en las cuestiones de amistades. Hasta luego. Nos vemos. No lo creyó. Estoy segura que cree que somos amantes. Bueno, cuando el regalo es tan especial, hay quien se confunde. En realidad, si no fuera tuyo, Koray, hasta me confundiría. Pero no soy cualquier persona. Soy Koray, tu amiga más cercana. ¿Qué? ¿Molesto? No, estoy bien. Solo cambié mi género. Koray, es maravilloso. ¿Cuántos eran, papá? ¿Tú también los golpeaste a ellos? ¿De qué estás hablando, Homer? ¿De dónde aprendes todo eso? Gracias, amiga. Sí, sí, gracias, Alá. Gracias, Alá, sí. Sí, tiene puntadas, así que le cuesta trabajo moverse.
pero nos dijo el doctor que estará mucho mejor en 5 o 10 días. Sí, sí, entonces podrás venir a visitarlo. Sí, muy bien, muy bien. Sí, claro, por supuesto, nos vemos. Homer, ve con Gulfidante, hizo un postre. Anda, hijo, ve, anda, corre. Papá, ¿me prometes que me contarás todo cuando regrese? Lo haré, ahora vete. Risa, te mandaron muchos saludos. Dicen que lo sienten. Querían venir, pero les dije que ahora no. Otro día. Toma. Muchas gracias. Ten. Puedes irte, descansa un poco. Ya empiezas a verte pálida. No, no, no te preocupes, estoy bien. Solo estoy esperando que esté lista la comida. ¿Quién será? ¡Oh, señor Beisel! Buenos días, señora Cera. Adelante, pase. Sí. Bienvenido, Beisel. Siento mucho lo que pasó, Risa. He estado muy nervioso. No sé ni lo que hago. Al menos luces bien. Gracias, Ala. Pedí un préstamo y le instalé un GPS al taxi. Lo que pasó fue muy angustiante. Risa, sé que no es el momento adecuado para preguntar, pero necesito saber cuánto dinero traías para saber cuánto perdí. Pues fui y regresé del aeropuerto. No sé la cantidad exacta, pero eran como 150. El dinero no es tan importante. Es solo que eres inexperto. Lo que quiero decir es que, Risa, no deberías subir a personas que tienen mal aspecto. Debes fijarte más en las personas antes de dejarlas subir. Por supuesto que es mejor perder dinero que la vida. Pero como puedes ver, también te hirieron. Intenté no darles todo el dinero, pero no pude hacerlo. ¿Vale más que tu vida? No me importa el dinero que se perdió. Ya te perdoné por eso, Risa. Bueno, debo irme ahora. Necesito cambiar la tapicería del asiento del conductor y negociar el precio. ¿Por qué tiene que cambiarlo? ¿Está manchado? Claro que sí. Alá lo protegió. Casi me muero del susto cuando vi el asiento así. La sangre no se limpia tan fácil, ¿no es así? Que te mejores pronto, amigo. Cera, si necesitas cualquier cosa. Gracias. Esta mujer habla demasiado. Pero al mismo tiempo, es respetable. Kurai. ¿Qué pasó, Kurai? ¿Dónde estás, Amir? Estoy solo, en casa. Creí que estabas con Feriha. Como no te vi en el club, pensé que estarías con ella en tu casa. No pudimos. Yo estoy solo. Vamos. Es sábado por la noche. Ven aquí. Diviértete un rato. No, no tengo ganas. Diviértete tú. Está bien. Hasta luego. Nos vemos. Te lo dije. ¿Por qué nos vamos tan temprano, Unai? Cuando nos quedamos en casa dices que estás aburrida. Vamos a salir, vamos a comer algo, a ver qué es lo que hace la gente.
Podemos ir al cine antes de ir al club. ¿Qué te parece, eh? Eso sería genial. Yo olvidé lo que es ir al cine. Sí, lo sé. De última hora. ¿Qué celebridad fue descubierta divirtiéndose en el famoso centro nocturno Hills? Noticia de última hora. La gran noticia. No puede ser. Mira a todas esas mujeres. Es una deshonra. Que Alá se apiade de ellas. Sí, claro. Qué vergüenza. Cambia ese canal, por favor. No quiero esa basura en mi casa. Apágala. Papá, ¿quieres algo? Me voy a dormir. Buenas noches, hija. Que descanses, Feriha. Ay, ¿dónde estará Mehmet? Ya es muy tarde y no llega a casa. Bienvenido, señor. ¡Señor Unal! ¡Señor Unal! Oye, espera. El señor Unal ya llegó. Quiero verlo. No puedes. ¿Por qué? Hay un código de vestimenta. No hagas una escena. Ah, así que solo hay vestimentas adentro. No hay hombres. ¿Y tú eres un hombre? ¿Qué está diciendo? Vete de aquí. No nos molestes. Debes irte de aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso su trabajo es insultar a la gente? Viniste para buscar trabajo, ¿no es así? Concerta una cita con el señor Aydin, el encargado del personal. Quiero ver al señor Unal, ¿lo entiende? Necesito hablar con él 2 minutos. Si no puedo entrar, llámelo, por favor. Estás haciendo una escena. Vete. No voy a morder al señor Unal. ¿Por qué no puede salir un momento? Ven, hablemos. Escuche. Y lleguemos a un acuerdo. ¿Quieres? No quiero causar problemas. ¿Sí? Sé que está haciendo lo que le piden. Vamos, tengo un asunto importante que tratar. ¿En serio? Si quiere, puedo dejar mi identificación y mi licencia y entrar. Ya si basta. No pueden llamar no al señor. Entender. Ven a llegar. Suélteme. Te daré una lección. ¿Qué hace? ¿Qué te parece esto? ¿Sí? Emir, quería escuchar tu voz. Deja estacionar el auto. No estoy acostumbrado a escuchar que me digas cosas así. Puedo chocar. ¿Estás en la calle? Uh-huh. Sí, claro. Es sábado por la noche. Feriha, te llamo más tarde. No, no lo hagas. Ya tengo que descansar. Buenas noches. No vuelvas a venir nunca más, ¿entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Se lo advertimos, señor. Pero hizo una escena en la entrada. Está rondando desde la mañana. Dice que quiere hablar con su padre. ¿No saben que no pueden hacer esas cosas? Regresen. Lo siento.
¿Qué necesitas? También puedes hablar conmigo. ¿Tú arreglarás mi problema, niño mimado de papá? ¿Te sientes muy seguro? ¿Con tus niñeros? Escucha, siento lo que esos hombres te hicieron. Recibirán su castigo. Pero acabas con mi paciencia. Si viniste aquí para hablar, hazlo ahora. Habla. No, no puedo hablar contigo. Ahora lo entiendo. Dile a tu padre que le ponga correa a sus perros. Primero, arregla tu vida, hijo. Hazte un hombre. Con eso será suficiente. ¿Eres un hombre? Hazte un hombre. Con eso será suficiente. Hazte un hombre. Con eso será suficiente. Hazte un hombre. Con eso será suficiente. Hazte un hombre. Me quedé dormida. ¿Ya amaneció? No puede ser. Oh, y Mehmet no ha llegado. Ay, oh, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde dormiste? Oh, es muy tarde. ¿Dónde estás, hijo mío? ¡Mehmet! ¿Qué haces ahí? Vete, mamá. ¿Bebiste ese veneno otra vez? ¿Eh? ¿Lo hiciste de nuevo? ¿Eh? ¡No, madre! ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te lo hizo, Mehmet? ¡Levántate, hijo! ¡Déjame curarte, hijo! ¿Quién te hizo esto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Mehmet? ¿Quién? Solo fue una pelea callejera. ¿Una pelea callejera? Espero que hayan quedado peor que tú, Mehmet. ¿No te he dicho que no debes salir a esas horas de la noche? Vamos, hijo, levántate. Vamos a curar tus heridas, Mehmet. Hijo, por favor, levántate. Madre, ¿sería un hombre teniendo educación? ¿Qué? Vamos, mamá, dilo. ¿Sería un hombre si tuviera educación? Tu mamá te ama, cariño. Mehmet, no te sientas mal por eso. ¿Dónde está el botiquín? Un momento. ¿Dónde lo puse? Ah, sí, aquí está. Ya recordé que lo guardé aquí, sí. Ayúdame. Ayala. ¿Mamá? Hijo, déjame curarte, hijo. Espera. Mamá, Mehmet, no quiero nada. Mehmet, ¿qué te pasó? Unos vagos lo golpearon. Esto es lo que pasa cuando estás en la calle de noche, se los dije. Ay, hija, abre esto. Pónselo a tu hermano. Ferija, tengo que darle la medicina a tu padre. No hagan ruido cuando suban. ¿Está bien? Ayala. Mehmet, ¿con quién te peleaste ahora? Fui al club de ese hombre. ¿De quién? El club de las celebridades. Para hablar con Sarrafoglu en persona. Pero no pude verlo, solo a su hijo. ¿Él te hizo esto? ¿Él lo hizo? ¡Dime, Mehmet! Oye, no me grites. La cabeza me duele. Los estúpidos de la puerta lo hicieron. No les gustó cómo me veía y no me dejaron entrar. Pero dijiste que viste a su hijo. ¿Él hizo que te golpearan? No. Él los detuvo. Evitó que me siguieran golpeando. ¿Por qué fuiste ahí, Mehmet?
A rogarle, a pedirle que me dé trabajo, que me deje pagar por mi crimen, pero que se olvide de la deuda. Pero no pude verlo. Te voy a curar. No puedo creerlo, es hermoso. A Coray le interesas. Vuela alto. Te pretende. No quiero creer que seas tan estúpida para insinuar una cosa así. ¡Qué divertido! Oigan, están hablando de sus amigos, de Coray y yo. En fin, es una linda sorpresa. Tu cumpleaños solo tuvo sorpresas. Ver a Ferija así vestida de mesera fue extraño. ¿Es cierto que Ferija está trabajando como mesera en el hotel de su padre? No decimos que trabaja como mesera. Ayuda a su padre. Tengo que dejarlas. Subiré al tocador. Me retocaré el maquillaje. ¿Qué le sucede? No soporta el fracaso. Su cumpleaños fue aburrido. No está contenta. Bueno, recibí un regalo de cumpleaños maravilloso después de una aburrida celebración. Son más que amigos, estoy segura de eso. Sería divertido ver que Coray salga con ella y no Emir. ¿Tienes que hacer todo este trabajo tú sola? Claro que tengo que hacerlo todo. No hay nadie más para que me ayude. Risa lo hará cuando mejore. Espero que Alá lo permita. Sí, claro. Lo lamento. Cera, el mundo es un sitio muy difícil. Así es, sí. Y dime, ¿has sabido si ya atraparon a esos criminales? Es muy pronto, claro que no. Le tomaron la declaración a Risa y ahora esperamos. Espero que no se salgan con la suya. Vamos al mercado. ¿Quieres que te traigamos alguna cosa? No, gracias. Ya hice mis compras muy temprano. Cera, queremos ir a visitarlos. Yunus y Jalil estaban muy preocupados. Queremos visitarlos cuando lo creas conveniente. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Cuando Risa esté mejor, claro. Bueno, que tengas lindo día. Sí, te veo allá. Anda. Te lo advierto, Cera. Quieren venir a ver a tu hija, solo para que lo sepas. Ve al mercado, anda, pronto va a llover, ve. Se te hace tarde. Que termines pronto. Ten cuidado, Wulfidan. ¿Quieres algo, papá? ¿Qué te pasó en la cara? Una pelea. Te sostengo el brazo. No, gracias. Puedo yo solo. ¿Fútbol? ¿Dejaste de buscar trabajo? ¿Por qué estás de pie, Risa? Voy a tomar agua. Mehmet, ¿por qué no le diste agua? Me voy, mamá. Ah.
¿No vas a recibir ni un vaso de agua de tu hijo, Risa? Mis manos y piernas aún funcionan. Claro. Él está preocupado de verte así y tú lo sabes bien. No lo trates así. No es tu enemigo, es tu hijo. Que te bese la mano, reconcíliense. Ay, Risa, ay. Vamos a hacer algo. No quiero irme a casa. Vería mi caballo, si fuera tú, Hande. Se llama Kaisar Sose. Iremos a verlo todos. Emir, no puedo describirte lo hermoso que es. Koray me dijo que olvidó darte un regalo de cumpleaños. Pero pensé que lo tenía en el bolsillo. Dímelo a mí. Yo misma estaba impactada. Me encontré con una amiga en el club. Debiste haberla visto. No creía en el regalo. Creyó que Koray y yo somos amantes. Los dejo. Me tengo que ir. ¿No íbamos a hacer algo? Pues voy a hacer varias cosas, pero no contigo. Nos vemos. Seguro trabajará de mesero. Eso es lo único que le falta. Está ciego. Andé, me voy. Ya te dije que no me quiero ir. Entonces no lo hagas. ¿Qué es lo que haces? Toca la puerta antes de entrar. Por favor, mamá. Estoy cansada de que hagas siempre lo mismo. Entrar sin llamar antes. Ay. Alguien te hizo enfadar y ahora me respondes mal desquitándote conmigo. Te esperaré al final de la calle en la mañana. ¿Papá? ¿Qué haces levantado? Risa, te levantaste. ¿Irás a la cafetería? No, no iré allí. Voy a pagar nuestra deuda. Todo lo que pueda. Ha pasado un mes. Debo demostrar que soy un hombre de palabra. Les daré todo lo que tengo. Y verán que es verdad lo que dije. Sí, claro. Están esperando el poco dinero que vas a darles. Tengo que irme. ¿A dónde vas, hija? Vamos a ayudarle a tu padre. Toma su brazo. Es que voy a perder el autobús. Puedes irte, hija. No pierdas el autobús. Anda. Y tú, cálmate. He dormido 4 días. Por eso ves que camino lentamente. Pero ya no tengo dolor. Estoy bien. El dolor no se te va a quitar solo porque lo dices. Por favor, Risa, aún estás débil. Todavía tienes las puntadas. Al menos deberías esperar a Mehmet. No puedes, no tienes paciencia. Está bien, está bien. Espera a Mehmet, por lo menos. Volverá pronto, Risa. Fue a buscar trabajo. Pero no, no puedes esperar. No tienes paciencia, Risa. Yo iré con la señora Tulin. Déjame llevarte tranquila, esto. Tranquila, ya vámonos. Despacio, anda, despacio. Con cuidado. ¡No vayas a caerte! ¡Cuidado con las escaleras! Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Quiero enviarle dinero a Unal Sarrafoglu. Es en efectivo. Claro que sí. Tome esto. Aquí tiene. Tenga. Noticias de última hora. Unal Sarrafoglu fue visto con su joven novia saliendo del cine.
Después de que un reportero le dijo, parece estar tranquilo hoy. El rey de la noche acercó a su novia y le dijo que la noche es joven. Amo a este hombre. Tu padre es más rápido que tú, Emir. Bueno, nuestro amigo ya se cansó de la vida nocturna. Estoy feliz con mi nueva vida. Periha y Gunse, ¿aún no se hablan? Dime. Por cierto, allá va. No habla con nadie. Supongo que tiene depresión. Mejor veré a Gunse. No se ve bien. Un día le pondré alas a Feriha. ¿Qué significa? Es un ángel. Le faltan alas. Jandé, yo puedo ser quien te ponga cuernos. El diablo también es un ángel, ¿no es cierto? Coray. ¿Gunse? ¿Gunse, estás bien? ¡Gunse! ¡Feriha, vete! ¡Vamos, no seas ridícula! ¡Gunse! ¡Gunse, qué pasó! ¡Gunse! ¡Sal de ahí, por favor! ¿Qué tienes? Y es mi decisión, mamá. No interfieras. ¿Cómo que no puedo interferir? No hablas de perforarte los oídos. Quieres hacerte un tatuaje. Ven. Buenos días, señorita. Hablaremos de eso después, ¿está bien? Que tenga buen día. No hay nada de qué hablar. Ya tomé la decisión. Elegí el momento perfecto para mandar el auto al servicio. ¿Dónde está el taxi? Lara, ¿no te conoces a ti misma, cariño? ¿Qué pasará cuando ya no te guste? Harás que te lo quiten. Y cuando eso suceda, quedará una marca y será muy difícil borrarla. Por eso me tatuaré algo que me guste. ¿Y qué será eso que te gustará? Sí, Lara, espero que me des una respuesta. Él es Sugar. ¿Qué? ¿De Sugar? ¿Te harás un tatuaje de tu perro? ¿Qué dice? No puedo creerlo. No te creo. Así es, siempre estará conmigo. Vámonos. Ven. Sube. Se pondrá una foto del perro en su cuerpo. Que la tenga piedad, por favor. Gunse, tranquilízate. Gunse, estoy embarazada. Embarazada. Estoy devastada. Mi mamá se enterará y todo mundo lo sabrá. Nadie lo sabrá si no dices nada. No le darás solución a esto tú sola. Es un problema de dos. Estoy sola, Feriha. No seas tonta, no estás sola. Tu bebé tiene un padre. No somos novios. Aún así, debes hablar con él. Quien quiera que sea, no te dejará sola. ¿Acaso no lo entiendes? Solo nos vemos en la cama. ¿Comprendes? ¿Comprendes?
No puedes solucionar esto sola. Tienes que hablar con el padre de tu bebé, Gunse. No puedo. ¿Por qué estás tan renuente? Dime quién es el padre. Gunse. Dime quién es el padre. ¿Y tu caballo? Es adorable. Es precioso. No esperabas ese regalo. ¿Coray? ¿Coray? Necesito tu ayuda, Ferija. No puedo hacer esto sola. ¿Puedes hablar con él? No le digas a nadie. No podría vivir con eso. Está bien. Espérame afuera, ¿sí? Hablaré con él. Espera un segundo. Hola. Hola. Coray, soy yo, Ferija. No digas mi nombre. Está bien. Tenemos que hablar. Sí, lo escuché. ¿Ah, sí? ¿Y qué te pareció? Está bien. No estoy de acuerdo. ¿Puedes ir al café que está fuera de la escuela? ¿No podemos hablar aquí? No podemos hablar aquí. Nadie tiene que vernos. ¿Entonces irás? Está bien. ¿Cuándo? Dime. Ahora, nos vemos ahí. No tardes. Sí. ¿Y quiénes seríamos? Tú, yo y Gunse. Está bien. Ahora voy. Ahí nos vemos. ¿Quién era? Nadie, solo un amigo. ¿Puedo saber quién es? No lo conoces, Andy. ¿Tienes un amigo que no conozco? ¿Del kinder o algo así? ¿Mm? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me interrogas? Tengo que irme. ¿No te irías en una hora? Olvidé decirte que me veré con mi madre. Bueno, yo también me voy. ¿A dónde? Me veré con un viejo amigo con quien acabo de hablar. Nos vemos después. Está bien. Emir, te llamo más tarde. Nos vemos. Hasta luego. Nos abandonaron. Vamos a cuidarnos solos, entonces. ¡Ay, ya voy, ya voy! Oh, ¡hola, Gulfidan! Hola. Ay, ¿qué pasó? Ay, nada bueno, querida Sera, nada bueno. Adelante, siéntate. No, gracias, Sera. Mi hijo tiene varicela y tengo que regresar rápido a casa. Que se mejore pronto. Muchas gracias. Sera, escucha, tengo que decirte algo. ¿Sí? La semana pasada empecé a trabajar en una casa. ¡Qué bien! Sí, pero tengo que ir a trabajar mañana y debo cuidar de mi hijo. Entiendo, no puedes dejarlo solo. Tienes que cuidar de él. Sí, claro, pero la mujer para la que estoy trabajando es muy demandante y algo cruel. Y si no voy mañana, estoy segura de que me va a despedir. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Es que no puedo confiar en nadie más que en ti, amiga. Como sabes, hay personas que se roban los trabajos. Si no estás ocupada, ¿podrías cubrirme solo por este día para que no pierda el trabajo? ¿Dónde está la casa? No es muy lejos. En North Acoy. Aquí te anoté la dirección. Sí.
Está bien, pero solo por esta vez. Gracias, Alá, por tenerte, amiga Cera. Muchas gracias. No sabes está cuánto bien. Te lo agradezco. Sí, me de has salvado nada, la vida. Dan. En serio, muchas gracias. Sí, tranquila, Gulfidan. Y no dejes que ese niño se rasque, si no le quedarán marcas. Sí, claro. Nos sí, vemos, gracias. Nos vemos, Gulfidan. ¿Qué sucede? Coray, siéntate. ¿Qué? Siéntate. Dime. Me embaracé. Gunse, por favor, cálmate. Prostituta, eso piensa que soy. Estaba aterrado con la idea de tener un hijo y compartir su apellido. Bueno, ¿qué quieres? No sé, pero quiero que sufra. ¿Puedes llamarlo? Feriha, llámalo y dile cómo me encuentro. Quiero que se sienta culpable. Necesito saber qué piensa. Sé que no quieres involucrarte, pero estoy sola. Está bien, pero lo haré esta noche. Vamos a dejar que se tranquilice un poco. ¿De acuerdo? Está bien. Diga. Hola, Coray. Soy Feriha. ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo crees? Escucha, entiendo cómo debes sentirte ahora, pero créeme que Gunse está peor que tú. Me lo imagino. Todo es muy complicado para ella. Me lo contó a mí, pero en realidad te necesita a ti. ¿Y qué quiere? Que no actúes así, por ejemplo. No puedes hacerla responsable por esto. Debió protegerse. Ella me dijo que lo hacía, Feriha. Si no confías en ella, no podrán solucionarlo. Está bien. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? ¿Con quién hablas? Deja de cuestionar. Coray, te pregunté con quién hablas. Andy, hablaba con mi amigo del kinder. Oigan, oigan. Tenemos mucho trabajo que hacer y ustedes se están divirtiendo. Y mi novia no me contesta el teléfono. Buenos días. Buenos días. ¿Ya despertó mi platicadora novia? ¿Qué quieres decir? Te llamé 3 veces anoche, pero estabas hablando con alguien más. Estaba hablando con Gunse.
Mi clase es a las 11. Y la tuya a las 10:30, si recuerdo correctamente. ¿Quieres que pase por ti? ¿No estás mezclando las toallas, verdad, Sera? No, no, claro que no. No las estoy mezclando, señora. Amiga, mis dedos están muy inflamados por el embarazo. Ya no podré usar mi anillo. No puedo quitármelo, ay. ¿Qué estás haciendo? Hay una toalla para eso. Lo sé, pero así se limpian mucho mejor. Siempre las limpio así, las deja brillantes. Creo que Gulfidan no te advirtió. No me gusta que hagan las cosas a la antigua. Por favor, usa la toalla. ¿Sí? Como usted guste, la usaré. Todas son iguales. Quieren hacer la limpieza como la hacen en su casa. No saben usar otras cosas. Olvídalo, amiga. ¿Quieres que te enseñe los ultrasonidos del bebé? Te los enseño. Esto es ridículo. Ustedes dos deben hablar. Llámala y hablen. Pero por favor, cambia tu actitud. Escucha, Coray. Heriste a Gunse. Para arreglar esto, lo que tienes que hacer es hablar con ella. ¿Qué quieres que haga? ¿Mm? Le he llamado varias veces. Ya le dije que haré lo que sea necesario y no entiende. ¿Qué más quiere? Ahora, llámala, hablaremos y la escucharé. No contesta. Ferihá, encuéntrala. Quiero terminar esto hoy. Ande. Ferihá, ¿dónde está? Su padre está enfermo y va a ir a clases después de verlo. Bien. ¿Y dónde está Coray? No lo sé, no hemos hablado. Ferihá viene de la calle. Dijiste que estaba en clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ferihá, ¿no estabas en clase? Estuve en la primera. Después tuve que ir al banco, pero ya estoy de vuelta. ¿Ah, sí? ¡Ah! También llegó Coray. Ahora estamos completos. Hola. Buenos días. Buenos días. Ya me voy si usted no desea nada. No, nada. Gracias, Sera. Entonces, te veré la próxima semana, ¿verdad? No, solo vine a cubrir a Gulfidan. Ah, sí, pero en verdad me gustó tu trabajo. Quiero que vengas la próxima semana. Lo siento, no puedo. El trabajo es de mi amiga y yo estoy ocupada. Está bien. Entonces que Gulfidan venga. Está bien, claro. Yo se lo diré. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Le agradezco mucho. Con permiso. Gracias a ti. Debió olvidar algo. Ah, creo
Creo que olvidé mi anillo. Debe estar por aquí. ¿Dónde podré estar? ¿No está aquí? ¿Segura que está aquí? Sí, me lo quité porque me molestaba. Lo dejé por aquí. Qué raro. Tal vez la señora de la limpieza se lo llevó. Farija, ¿podemos hablar? Claro. ¿Te llamó Gunse? Su teléfono está apagado. Ah, contestó. Me envió un mensaje. ¿Y qué dice? Accedió a que se vieran, pero no quiere que estén solos. Tendrás que estar con nosotros de nuevo. Entonces, ¿dónde nos vemos? No lo sé, puede ser en la cafetería donde nos vimos antes. Es un buen lugar. Está bien. Está bien, llámame cuando termines. Espérame en la puerta trasera y nos iremos juntos. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos. Muchas gracias, Farija. Emir, tenemos que hablar. Sera, ¿puedes hacer ese postre con pan que te sale tan bien? Ya hice otra cosa, Risa. Solo vienen a visitarte. No se quedarán mucho tiempo. Se irán temprano. No es así. Nosotros debemos mostrar nuestra hospitalidad. Y ya veremos después. ¿Qué insinúas? ¿De qué hablas? ¿Acaso les vas a dar a Farija? Dar una hija no es fácil, pero tampoco es fácil lidiar con ella. Si la pudiéramos encontrar a alguien que no interfiera con su educación, tú estarías tan aliviada como yo. ¡Apúralo! ¿Qué estás diciendo? Ya no quiero que vuelvas a mencionarlo. ¡Estás hablando de tu hija! Me estás obligando a llamarles y decirles que ya no vengan. ¡Eso haré! No, hablo de que se casen al siguiente día sin haberse tratado. El señor Yunus es nuestro vecino desde hace años. Su hijo es un joven decente y religioso con nuestras mismas costumbres. ¿Qué hacemos? ¿Cerrar nuestra puerta porque nuestra hija está estudiando? Veamos qué es lo que ellos quieren y pensaremos qué hacer después. Ah, y mejor llámala. Dile que no vaya a perder el autobús. Que llegue a casa antes que los invitados. Risa, por favor, ella no sabe nada de esto. Y en realidad no hay nada que saber. No la hagas enfadar porque luego se desquita conmigo, porque eso es lo que hace siempre. Tú me haces enfadar. Tú eres el que me molesta, siempre lo haces, me molestas. La gente se siente orgullosa cuando otra familia va a visitar a su hija. Ay, Alá, dame paciencia. Disculpa. ¿Sí, mamá? Hija, ¿terminaron tus clases? No, aún no. Escúchame, Farija. Tu padre quiere que llegues a casa temprano. Tendremos visitas. No llegues tarde. ¿Qué visitas, mamá? No me contestes así. No lo hagas. Ven a casa ya, ahora mismo. Sí, está bien. Llegaré temprano. Eso espero. ¿Ya viene en camino? ¡Sí, Risa! ¡Sí, ya viene! ¡Sí, ya viene!
¡Ay! ¡Por Alá! Pobre hombre, por pagar la deuda de su hijo casi se muere. Lo siguieron y lo hirieron por su culpa. Esa familia tiene muy mala suerte, te lo digo. Muy mala suerte. Estás hablando mal de ellos, mamá. Querido, solo digo la verdad y me siento mal por ese hombre. Aunque creo que apresuramos las cosas. Vaya, vaya. ¿No querías tú y tu hijo que habláramos de la chica? ¿Por qué te quejas de eso? Cambias mucho de parecer. No hables de la chica. Solo visitaremos a una persona enferma y no a la hija. Mejor la observamos estando ahí. Después de lo que hizo el hijo de Cera, tendrá que esperarnos en la puerta. Ya verán, se comportará altanera y soberbia como siempre. Yo solo conozco a Risa y lo conozco muy bien. No te importa que tu hijo aprenda malos modales. Su hijo es un ladrón, no se puede ser peor. Su hija es linda y atractiva, pero es algo engreída. Madre. Ella cree que es mejor que nosotros porque estudia. Madre, ya es suficiente. Nos está arrastrando a su pecado. Alá, dame paciencia. Vamos, dense prisa. Vámonos. ¿Puedes decirme qué es lo que te sucede? ¿Dónde está Ferija? No lo sé. No la llamé porque dijiste que teníamos que irnos. No vendrá. Ya lo sabía. Está tratando de castigarme. Quiere vengarse. ¿Qué le hice? ¿Está equivocada? ¿Crees que la amenacé con una pistola? Gunse no hizo nada que no quería, Ferija. ¿Qué acaso es muy difícil que comprendas eso? ¿Por qué te detienes? Mira. ¿Quién está ahí? ¿Qué están haciendo? No lo sé. Llama a Ferija. ¿Por qué crees que tendría que llamarla? Está ahí, vamos. Vamos, Emir. Llámala y pregúntale dónde está. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ya salí. Estoy en el hotel trabajando. ¿Podemos hablar después? ¿Estás en el hotel? ¿Ah, sí? ¿En serio? Gracias, Era. No te hubieras molestado. Por favor, no es nada. Vinieron hasta aquí para ver cómo está mi esposo, ¿verdad, Risa? No es nada lo que hice. Oh, sí. Venimos a ver al paciente, como todo vecino debería. Nos sorprendimos mucho cuando lo supimos. La gente ya no le teme a Alá, por favor. Así es. Es cierto, sí. Nunca pensé que las cosas que vemos en las noticias nos iban a pasar a nosotros, señor Yunus. Pero ni siquiera sabíamos que conducía un taxi, señor Risa. Fue una sorpresa. De verdad espero que se mejore pronto. Señor Risa, si tiene que ir al hospital, avíseme. Está cerca de mi casa, yo podría llevarlo. Muchas gracias, Khalil. Tendré que ir al doctor en una semana o dos, más o menos. Me parece que su hija aún no ha llegado. No. Mi hija va a una de las mejores universidades, de las mejores. Y salen un poco tarde. Ella toma el autobús. Pronto llegará. Por Alá, llega tarde todos los días. No todos los días. Así que fuiste a la peregrinación. ¡Qué bien! Gracias. Espero también poder ir con ustedes. Que así sea, hijo. Es difícil encontrar a un joven bueno y religioso como tú en estos días. Iremos juntos como familia si Alá lo permite. ¿En serio? Ya llegó, Ferija. Yo le abro.
¿Será Vilmas? Sí, soy yo. Hay una denuncia contra usted. La llevaremos a la estación de policía. ¿Madre? Koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp. Sarmala, kilidini san uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini san uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni.